A continuación vamos a resolver otro problema. En este caso, nos indican, siguiendo el esquema de la figura, considere para el diseño que se requiere dar un alcance a la red óptica de 100 kilómetros. Es decir, que el alcance desde el transmisor óptico hasta el receptor sería de 100 kilómetros. Para ello, primero se tiene una sección inicial de 80 kilómetros, luego se sitúa la caja de divisores y finalmente tenemos un tramo adicional de otros 20 kilómetros hasta el receptor. Las características que tenemos tanto de la fibra como el resto de componentes nos las incluyen en la tabla siguiente. Primero nos preguntan, calcule las pérdidas de la red troncal óptica según los datos que se muestran en la tabla. Incluye un margen de seguridad de 5 dB y recuerde que se utilizan dos conectores, uno en cada extremo. Hace referencia a estos de aquí. No incluye amplificadores en sus cálculos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta simplemente las pérdidas de este tramo, teniendo en cuenta esos dos conectores y un margen de 5 dB. Para ello tenemos que hacer un balance de potencia en el que vamos a tener que calcular, por un lado, la potencia transmitida por la fuente menos las pérdidas que tengamos hasta llegar al final de la red óptica troncal, que, como os he dicho, se considera al final del segundo conector. En este caso, tenemos que tener en cuenta que las bobinas son de 5 kilómetros, por lo que si estamos cubriendo una distancia de 80 kilómetros tendremos más de una bobina y que las bobinas se unen entre sí mediante empalmes. Los empalmes también introducen pérdidas y los tendremos que tener en cuenta en el balance de potencia. Simplemente teniendo en cuenta todo esto y el margen de potencia, el margen de seguridad, ya podemos llegar a calcular las pérdidas que vamos a tener en este enlace. ¿De acuerdo? Como nos piden solamente las pérdidas, pues calcularíamos simplemente ese término, que sería dos veces las pérdidas de un conector para tener en cuenta el primer conector y el que tenemos al terminar el enlace. Las pérdidas de la fibra en pérdidas por kilómetro multiplicado por los 80 kilómetros y luego el número de empalmes. El número de empalmes es siempre el número de bobinas menos 1, siendo el número de bobinas el redondeo hacia arriba de la división de la longitud que queremos cubrir con el tamaño de la bobina. En este caso nos da directamente un valor redondo de 16 bobinas, por lo que tendremos 15 empalmes. Si sumamos todas estas pérdidas, vamos a llegar a que el enlace de red troncal va a tener unas pérdidas totales de 33,15 dB. En la siguiente cuestión nos indican que en base al resultado anterior justifiquemos si va a ser necesario incluir amplificadores ópticos, teniendo en cuenta que necesitamos una potencia óptica mínima de menos 5 dBm a la salida de la red óptica troncal. En caso de que así sea, que especifiquemos su número y posición. Y hay que tener en cuenta que tienen que colocarse los amplificadores al final de bobinas de fibra. Si las bobinas son de 5 kilómetros, eso quiere decir que se tendrán que colocar al kilómetro 5, 10, 15, 20, etc. No se puede colocar en la posición que nosotros queramos, sino al final de una bobina, como hemos comentado. Recordamos que nos están pidiendo que tengamos una potencia óptica mínima menos 5 dBm aquí, ¿de acuerdo? En la caja de splitters. Como se tiene que cumplir, vamos a ver el balance de enlace como nos queda. Inicialmente es obvio que no se cumple, porque si tenemos una fuente óptica de 0 dBm y las pérdidas del enlace hemos calculado anteriormente, que son 33,15 dB, obviamente la potencia recibida va a ser bastante menor de los menos 5 dBm que nos piden, ¿de acuerdo? ¿Cuánta potencia vamos a necesitar extra? Pues si queremos llegar de menos 33,15 hasta menos 5, la diferencia en potencia será la ganancia total mínima que yo tendré que tener. En este caso, es obvio que vamos a necesitar dos amplificadores porque de este cálculo derivaríamos que necesitamos una ganancia de prácticamente 28 dB y nos dicen que los amplificadores tienen 20. Por lo tanto, tendremos que utilizar dos y, bueno, tendremos un exceso de potencia, ¿no? Porque al final tampoco necesitamos tanta. Con 28 nos bastaría y vamos a introducir 40. ¿Cómo calculamos la posición del primer amplificador? Se hace un balance de enlace en el que tenemos en cuenta el transmisor óptico, el láser, las pérdidas del conector. Luego introduciríamos las pérdidas de toda la fibra que tenemos tirada y luego el conector de la caja de splitter también. Esto tendríamos que decidirlo también cómo lo vamos a hacer. Este conector podría ser una fusión si nosotros decidiéramos que el EDFA se conecta mediante fusiones al final del carrete. ¿De acuerdo?
Entonces, esto es un poco algo de flexibilidad que tenemos en ejercicio. Podríamos especificarlo nosotros. En este caso, yo he decidido introducir un conector que al final siempre es más restrictivo que una fusión, ¿no? Porque introduce más pérdidas. En cualquier caso, al final de esto, tendré que tener una potencia mínima de entrada de menos 15 dBm, que es la potencia mínima de entrada del amplificador que nos indican en la tabla. ¿De acuerdo? Calculamos el número de carretes, calculamos las pérdidas y, teniéndolo en cuenta, vamos a llegar a que para 8 carretes, que sería el despeje que hacemos nosotros, teniendo en cuenta las pérdidas que nos podemos permitir, vamos a tener una potencia recibida de casi menos 14 dBm, que obviamente es superior a los 15 dBm, a los menos 15 dBm que nos piden. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la posición en la que lo ubicaríamos, al final del octavo carrete, porque recordamos que estamos al final de... tenemos que ponerlo en un entero, ¿no? De carrete. A la salida del EDFA, lo que voy a tener va a ser los menos 14,95 dBm. Si tengo en cuenta el conector, ¿vale? Que en este enlace, en este cálculo no lo voy a tener en cuenta, más los 20 dB, unos 5,05 dBm. Y ahora lo que haría es repetir el siguiente paso, considerando la potencia de salida del EDFA como si fuera el láser en el caso anterior y viendo a ver a qué distancia puedo poner el segundo EDFA, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta también que al final tenemos una distancia que cubrir y que este enlace tiene que cubrir 80 kilómetros, por lo que si hemos utilizado 8 carretes, vamos a tener que poner otros 8 carretes de 5 kilómetros a partir del primer EDFA. Una opción, ¿vale? Aquí podríamos poner EDFA realmente en distintos puntos, la solución será flexible, pero en este caso hemos decidido ponerlo al final de los 8 carretes que terminan de conseguir los 80 kilómetros que tenemos que cubrir. Y en este caso podemos calcular la potencia de entrada y también vamos a comprobar que vamos a saturar bastante poco el EDFA. Eso lo podemos comprobar viendo la tabla, ¿vale? Sabiendo que la potencia de saturación que tiene son 10 dBm. Si tenemos en cuenta además el margen de seguridad, que nos decían que lo incluyéramos, la potencia al final del enlace troncal será de unos 5 dBm, restándole a estos 10 dBm este margen de seguridad. Margen de seguridad en escenarios en los que tenemos amplificadores, la verdad es que es complicado de tener en cuenta de forma efectiva, porque bueno, podría estar en medio y entonces compensaría, ¿no?, el amplificador, pero bueno, en este caso hemos decidido tenerlo en cuenta al final del enlace, por ser más restrictivo. En el apartado C nos indican que, teniendo en cuenta los resultados anteriores, así como el receptor óptico que estamos usando, determinemos el número máximo de usuarios a los que podemos dar servicio. En este caso, lo único que tenemos que hacer es otro balance de enlace de potencia, simplemente teniendo en cuenta qué margen de pérdidas nos podemos permitir en la etapa de acceso. En la etapa de acceso lo que voy a tener va a ser las pérdidas que me introduce la caja de splitter y, no lo olvidemos, también las pérdidas de la red de acceso, que tiene una longitud de 20 kilómetros, como nos dicen al principio del ejercicio. Está viendo además que la sensibilidad del receptor, como nos dicen en la tabla 1, es de menos 32 dBm y que teníamos 5 dBm en la etapa anterior. Vamos a tener un margen, por lo tanto, de 37 dB para pérdidas. Esos 37 dB serán los 20 kilómetros por las pérdidas por kilómetro más las pérdidas del splitter multiplicado por el número de etapas y luego la conexión del fotorreceptor. ¿De acuerdo? Aquí estamos aproximando y tampoco tenemos en cuenta el número de empalmes que tendríamos entre estas bobinas. Pero bueno, como luego vamos a ver, estamos redondeando. Si lo consideráramos, quizá variaría ligeramente la solución. ¿De acuerdo? Las pérdidas del splitter van a ser las pérdidas de división y las de inserción. Y luego tenemos que sumar un conector a cada lado. Como los conectores hemos considerado que tienen un dB de pérdidas, al final lo que vamos a tener es 6 dB de pérdida por cada etapa de los splitter. Entonces, introduciendo todos los valores que conocemos y despejando n, el número de etapas de la caja de splitter, llegamos a que la n es de 5 y, por lo tanto, daremos servicio a 2 elevado a 5, que es 32,
usuarios con este sistema. En el último apartado nos dicen, considerando que el transmisor óptico genera una señal OKNRZ, calcule la máxima tasa a la que se podrá transmitir. Durante los cálculos, desprecie la longitud de fibra introducida por la caja de divisores y también nos preguntan qué nivel de jerarquía digital síncrona podríamos transmitir en este caso. La jerarquía digital síncrona vienen representadas aquí y cada una de ellas tiene una tasa asociada. Entonces, básicamente me están preguntando hasta qué tasa puedo llegar y dentro de esas tasas, cuál sería la máxima de estas que sería posible transmitir. Como es una pregunta de tasa de transmisión, está relacionado, como sabemos, con la dispersión de la fibra óptica. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es calcular el ensanchamiento de los pulsos debido a la dispersión de la fibra, que, como sabemos, hace uso de la expresión que relaciona el ancho espectral de la fuente óptica con la longitud de fibra con el parámetro de dispersión. Recordad que la longitud de fibra es la de todo el enlace, por lo tanto son los primeros 80 kilómetros de la red troncal y los 20 de la red de acceso, lo que hace un total de 100 kilómetros. Teniendo en cuenta todos los factores, llegamos a que el ensanchamiento debido a la dispersión de la fibra es de 18,75 picosegundos. Si queremos calcular el ensanchamiento total, no podemos olvidar tener en cuenta los tiempos de establecimiento tanto del transmisor como del receptor, del láser y del APD, que son de 40 y 50 picosegundos. Si los añadimos, vamos a llegar a que el ensanchamiento total de los pulsos es de 66,72 picosegundos. Sabiendo que esto es el ensanchamiento total, podemos despejar de la expresión que nos relaciona los tiempos con la tasa. Para el caso NRZ, que es el que nos piden aquí, podemos despejar la tasa máxima correspondiente con ese ensanchamiento de pulso. En este caso, la tasa que conseguimos es de 10,5 gigabits por segundo, lo cual, según la tabla, se correspondería con STM64. Si nos dirigimos a la tabla, vemos que STM64 o OC192 son casi 10 gigabits por segundo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, seríamos capaces de transmitir hasta este nivel de jerarquía digital síncrona, pero no por encima, que es cerca de los 40 gigabits por segundo. Sin embargo, la pregunta tiene truco y es que no tenemos que dejar pasar que en las especificaciones nos indican que el láser está limitado a una tasa máxima de 5 gigabits por segundo. Por lo tanto, si tenemos esto en cuenta, nos vamos a encontrar con que realmente la solución correcta no sería indicar que sería STM64, sino la jerarquía inferior a esta, que sería STM16, que sí que sería capaz, que sería una tasa que no excede estos 5 gigabits por segundo máximos que tendría el transmisor.